Marcos 9 del 30 al 37. El poder te lleva a perder. Que nadie lo supiera. Y vos sabés que estamos en tiempo donde casi no hay intimidad ni interioridad. Pues en las redes sociales es como que todo el mundo sabe todo de vos. Sí, en las redes sociales algunos hasta publicamos la comida que comemos. Llegamos a ser tan pública nuestra vida en donde parece que todos saben todo de vos. Capaz que es tiempo de hacer un alto y resguardarte un poco. Sí, resguardarte un poquito en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tampoco es necesario que estés publicando todo el tiempo todo. O en tu relación con los demás. No es necesario ni bueno que a todo el mundo le cuentes lo que a vos te está pasando, o lo que vos sentís, o lo que vos tenés. Pues pueden llegar a manosear tu corazón. Y hasta incluso algunos burlarse de tu corazón. Por eso, así como te decía en las redes sociales, también en la relación con los demás, trata de ser resguardado y cuidar tus momentos de interioridad, tu momento de compartir con ciertas personas. Pero también entra la pasión, y estamos cerca del miércoles de ceniza, ya queda poco. Capaz que esté bueno que empieces a pensar por lo menos cinco cosas que vas a ofrecer en esta cuaresma. Y no te digo que sean oh wow, fíjate en algo sencillo, posible, concreto. Por ejemplo, en esta cuaresma voy a rezar un Padre Nuestro por Menganito, Pepito, Juancito, no sé de quién sea, que es la persona que más me cuesta en este año o en este tiempo. Algo concreto, no pensemos en grandes cosas. Y por último, el poder. ¿Cuánto sabemos lo que le enceguece el poder a las personas y el uso del poder para aprovecharse de los otros? Hasta dentro de la misma iglesia nos pasa esto. ¿Y cómo nos duele de aquellos hermanos que se escandalizan y pierden la fe por causa de otros que se creen dueños de la parroquia o del movimiento, entablando un poderío casi como de dictadura, en el cual el feligrés parece que no va a buscar gracia, sino más bien decretos? Pidamos hoy a Dios no perder nunca el espíritu de servicio y de humildad. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.